él tiene esto, mira, y pregunta que si eso es una función. Él tiene así. No, esta es una declaración. Actualmente, este no sirve, es ilegal. Oh, perdón. Él lo tiene así. Es ilegal. Sí. Esto es una... Y en, igual, no, es en declaración y en asignación. Sí, pero no es una función. No. Y es parte de C. Es lo que dice él, que no todo es una función. Ah, no, no, todo. No, ya, esto es... Pero es no, son verbos. Sí. Son diferentes cosas. Sí, eso es lo que hace como lo primitivo, ¿no? ¿Cuál? Entonces, ¿qué tenemos? Pero léele unos comentarios, Beto. De los Sex Pistols. ¿Dónde está? Fíjate lo que dice. Parece que en cualquier momento puede dejar el portátil, coger una guitarra de tres cuerdas y empezar a cantar los grandes éxitos de Sex Pistols. Ellos tienen sentido del humor. ¿Recuerdas ese día traías una playera de tirantes y traías todos los tatuajes al aire? Oh, sí. Oh, sí, a ellos les gustaron mucho tus tatuajes. No, hasta no, fueron a IMAT a ver tus fotografías. No, esto fue el éxito. Sí. Y les gustó que estabas con tu tarro. ¿Mi tarro? ¿Qué es un tarro? Tu vaso grande. Oh. ¿Listo? Sí. Vamos a continuar nuestra exploración del lenguaje de C con más punteros, más arreglos. ¿Dónde vamos a iniciar? Arreglos de tamaños variables. Esta es una cosa nueva en C. Es la habilidad a declarar dinámicamente que va a ser el tamaño de un arreglo antes de usarle, pero declararle con variables. Entonces puede usarle en un lugar con un tamaño, en otro lugar con otro tamaño, porque podemos declararle con variables. Esto es nuevo, no es parte de ANSI C99. Actualmente es divertido porque HP me pagó mucho dinero a enseñarle esta, porque esta fue posible para resolver muchos problemas para ellos en uno de sus programas. Es una buena cosa, vamos a ver cómo sirve ahora. Entonces, ¿qué tenemos? Tal vez poco más que... Ok. So, tenemos nuestro include standard io.h y tenemos dos constantes que vamos a definir con el preprocesador de C. Uno que se llama filas, que tiene valor 3, y el otro que se llama calls o columnas, que tiene valor 4. Vamos a declarar o vamos a escribir el prototipo de una función que vamos a encontrar más tarde, que se llama sum2d. Es una función que va a regresar un entero. Él quiere para nosotros enviarle un entero, dos enteros y un arreglo de enteros de dos dimensiones. Y mira sus dimensiones. Rows, que son... Whoops. Filas, calls. ¿Por qué no se cambió esto? Este debe ser filas. No sé por qué no se cambió.
filas, que es 3 y calls. No, discúlpame. No, es rows y calls. Es minúscula. Son minúsculas. Entonces son nombres variables, son nombres que espero que vamos a ver sus valores en la función. O no, espero que vamos a enviar los valores, rows y calls. No sé, vamos a ver. Pero es un arreglo de 2 dimensiones, de yo no sé qué tamaño, de internos. Y en main, que no va a aceptar argumentos, es una función de tipo entero. Vamos a declarar un entero que se llama CS y al mismo tiempo asignarle el valor de 10. Otro entero que se llama I. Otro entero que se llama J, otro entero que se llama Junk. El entero Junk es actualmente un arreglo de 2 dimensiones que su primera dimensión tiene 3 miembros y su segunda dimensión, cada miembro de la primera dimensión tiene 4 miembros. Y al mismo tiempo de declararle, vamos a asignarle a valores. Entonces, 1, 2, 3 por la primera dimensión, filas, y 1, 2, 3, 4 cada uno por la segunda dimensión. Eso parece correcto y son todos enteros. Entonces, parece sin problema. So, vamos a asignar los arreglos a este arreglo. Después tenemos una declaración de otra entero que es otra arreglo de enteros, y esta tiene dimensión filas menos uno que es que 3, son 2, y columnas más 2, son 6. Y al mismo tiempo vamos a asignarle a sus valores. So, vamos a asignar 1, 2 arreglos por su primer filas menos 1. Correcto, no problema. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 miembros cada uno. Columnas más 2 es 6, no problema. Y son todos enteros. Parece legal. Después vamos a declarar otro entero que se llama RS. Y vamos a asignar a él el número 3. Y finalmente vamos a asignar un otro arreglo de enteros que se llama var, que tiene el tamaño de RS 3. CS 10. Entonces, 3 arreglos que tienen cada uno 10 miembros. So, y sin asignación. So, vamos a asignarle más tarde cuando vamos a usar. So, todo esto son asignaciones de variables y son todo enteros. Arreglos de enteros, enteros. Tiene asignaciones y puede ver que puede ponerle todo con solo una declaración entero y en orden alfabético, que es más fácil si tiene una larga lista, a ver si él está, y algunas con y algunas sin asignaciones, algunas que son arreglos, algunos son a puro enteros, y no tenemos punteros aquí. Ok, continuamos. Tengo muchos tipos de datos, muchos tipos de ellos. So, tenemos for i igual 0, i menor que rs, 3, i más más. Y por él vamos a hacer otra for j igual 0, otro J menor que CS.
13, que es 10, otro más más. Y var y es 0, j 0 igual y por j más j. So, recuerdas precedencia aquí, multiplicación antes de todo. So, 0 por 0 más 0. So, parece que el primer miembro, miembro 0, 0, tiene valor 0. Después 0, 1, vamos a poner el valor 0 más 1. 1. 0, 2, vamos a poner el valor 0, 2, 2. So, parece que el primer que fila, es como fila, tiene un arreglo de 10 miembros que son consecutivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10 parece. No, hasta 9, menor que 10. Después va a incrementar su i a 1 y después otra vez el, entonces allá 1, 0 va a ser 1 por 0 más 1. Después 1, 1 va a ser 1 por 1 más 1, 2, 0, 2. Después 1, 2 va a ser 2 más 1, 3. Y 1, 3 va a ser 1, 3 más 1, 4. Parece que va a ponerle 0, 2, 3, 4. ¿Verdad? 1, ¿sí? 0, 2, 3, 4. Después va a incrementarse otra vez a 2 y 2, 0 es 0, 1, 2, 1 es 2, 3 y 2, 2 es 4, 5. So, esto parece que va a darnos 0, 3, 5, 7. Y va a asignarle. Después vamos a escribir 3 por 5 arreglo. So, 3 por 5 arreglo. ¿Quién es él? Sum de todos los elementos. Sum 2D, que es una función. Vamos a enviarle a filas, calls y junk. ¿Qué es junk? ¿Qué es junk? Un arreglo de dos dimensiones. Es un puntero. Es un puntero a un arreglo. Es un puntero a un arreglo. Un arreglo de enteros de dos dimensiones. Entonces, cada vez que incrementamos junk, va a incrementarse por 8, no 4. So, vamos a enviar junk. Entonces, y filas, que es 3, y columnas, que es 4. Y junk. So, ¿dónde está junk? O sum 2D, aquí. Sum 2D int rows, entonces con filas vamos a asignar a rows. Columnas vamos a asignar a calls. Int a R. So, vamos a asignar junk a un arreglo de
dos dimensiones. Sos un puntero. De un arreglo de dos dimensiones. Y sus dimensiones son rows y calls. Entonces, 3, 4. So, ahora sabemos sus dimensiones. Después, tenemos un entero R, un entero C, un entero DOT, total. Y tenemos R igual 0, R menor que ROS, 3, R más más, y C igual 0, C menor que call, C más más. Y cada vez vamos a agregar a TOT, que se inicia a 0. Vamos a agregarle a RC. So R 0 C es que R 0 0 2. Y después vamos a incrementarle 0 1. So parece que vamos a enviarle uno a la vez todos los miembros y vamos a sumarle. So 2, 6, 12, 20, más 8, 15, 24, so 44, 56, 66, 84, parece que 96. Vamos a ver. Y después vamos a regresar aquí. Aquí 2 por 6 arreglo. Sum de todos los elementos. Sum filas menos 1. Calls más 2. So 2, 6. Y más junk. Y vamos a enviarle un puntero otra vez a este arreglo. So parece que vamos a sumar todo esto, 20, 50, 90, 140, 270, 281, 88, 96, 205, 215, parece. ¿O no? Y fin del programa. Entonces, vamos a ver. So, este es programa 77. So, vamos a GCC menos warnings all menos optimización 32 bits menos salida de proc 77 y vamos a alimentarle con proc 77.c y no grita. Qué bueno. Y vamos a ejecutarle. So, 80. 315 y 270. Oh, parece que fue otro lugar. ¿Pelea? ¿Qué, el programa no está completo? Y después se regresa. Oh, discúlpame. Después se regresa a la fin de la función, se regresa y aquí es el punto de todo el programa. Discúlpame. So, cuando regresa después de sumar la segunda arreglo, el segundo arreglo aquí, vamos a ver un arreglo de tamaño variable, variable length array.
y son de todos los elementos, son 2D, vamos a enviar RS por rows, CS por calls y var. Var es un arreglo de dos dimensiones, que su primera dimensión es 10, no, RS 3, segunda dimensión es 10. El punto de esta es aquí, que estamos declarándole dinámicamente con var, porque var es un arreglo que está declarado con variables. Es diferente, estos no son variables, son constantes, pero más son constantes declaradas con el preprocesador de C. Entonces son literales, porque en el primer paso del compilador, C va a venir y el compilador va a reemplazar esta con el número 3. Y él va a reemplazarle esta con el número 10. Y él va a reemplazarle esta con el número 2. Y él va a reemplazarle esta con el número 5. Literalmente, antes de compilarle. Pero aquí tenemos un variable. No es un constante. Es un variable. Él puede cambiarse. Antes de usarle uno o dos veces puede cambiarse, antes de usarle puede cambiarse. Es variable. Y CS es variable. Ellos no son variables. Pero esta es variable. Es una declaración usando variables. Entonces el tamaño puede cambiar. No sabemos qué va a ser el tamaño antes del tiempo de usarle. Y es la cosa que es nuevo en C99. Antes en ANSI C y C, Kernighan y Ritchie, no fue posible declarar un arreglo con variables. Y esta, puede decirte, es muy útil. Es muy útil. Buena innovación. Entonces, él va a enviarse a VARS, que es un arreglo de, al tiempo que le envía, 3 por su primera dimensión, y cada una de estas dimensiones tiene 10 miembros. CS. Entonces aquí, rows calls. Entonces aquí, no tenemos un arreglo. No tenemos un arreglo con miembros, ¿verdad? AR es var. Var fue declarada aquí sin asignación. Su tamaño es abierto. Entonces, aquí es como iniciamos con un arreglo vacío. Entonces, R0, R menor que 3, y adentro C0, C menor que 10, y aquí 0 es asignada. Igual, más igual, null, 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 null. Incrementamos C, null más igual, null, cero, o cero, cero, o
0. Y incrementamos. Y 0 más igual. Null 1. Ah, 1. Tiene valor. Y va a continuar hasta el punto que C es menor que 10. Después va a incrementarle a 1. Y después 2 y 3. Cada vez. 0 a 10. Entonces, actualmente va a obtener valores. Él va a crear el arreglo. No va a usar valores actuales. Va a usar sus parámetros y él va a crear un arreglo que tiene en suma que va a ser pequeña, menor que los otros, por cierto, mucho mejor, menor. Y después va a terminar el programa. Entonces aquí podemos ver el primer arreglo, segundo arreglo y el final. Él tuve solamente 3. ¿Recuerdas? Él tuve solamente filas calls. 3 y 4 filas calls. 3 y 4. So no tuve muchos datos. 3 y 4, y los datos fueron pequeños, y él tuve 2 y 6 con datos más grandes, y el último tuve 3 y 10, so, tuve muchos miembros. Y el resultado. Pero el punto de este programa es que podemos declarar un arreglo con variables y a decidir más tarde en el programa que cómo vamos a dimensionar este arreglo. Muy útil. Son preguntas. Esto es nuevo, ANSI 99. ¿90, 99? ¿No? Ok, continuamos con el programa 78. Compound literales. Otra manera a declarar un arreglo. Vamos a declarar un arreglo sin nombres. Vamos a decir, en el futuro, en este programa, vamos a encontrar un arreglo y vamos a asignarle su nombre cuando vamos a encontrarle. Pero él tiene dimensiones, cualquiera es su nombre, de, y va a dimensionarle, pero sin nombre. Se llama compound literales. So, aquí vamos a incluir standard io.h, vamos a definir columnas a 4. Tenemos dos funciones. Tenemos una función sum2d, como la anterior, que él espera un puntero a un arreglo de una dimensión que tiene 4 miembros, 4 enteros, y un entero filas que vamos a enviar. Y aquí en sum, él quiere un entero de, oh, él quiere un puntero a AAR, pero AR no está. Ok, so él quiere un puntero a AR. Ok,
y aquí un entero. So parece que vamos a hacer la función con de referenciación usando index de arreglos y tal vez lo mismo usando punteros. Tal vez. So, tenemos main en donde vamos a encontrar las funciones. Y en main tenemos múltiples enteros. Múltiples. Wow. So, tenemos un entero que se llama, un puntero a un entero que se llama PT1. So, puntero 1. Es un puntero a un entero. Entonces a él vamos a enviar en dirección de un entero, no de un arreglo de enteros, a un entero. Aquí tenemos algo muy curioso. Tenemos aquí una dimensión de un puntero. Vamos a dimensionar algo, no sé qué. Parece que va a ser un arreglo. Vamos a dimensionarle con un puntero que se llama PT2, que no tiene valor ahora. Tengo, ok, so, tenemos PT2. Él es una asignación de un puntero. Pero es un puntero a un arreglo de cuatro columnas enteros. Pero tengo no idea qué es el nombre de este arreglo. Esta es tu compound literal. Es un puntero a entero de cuatro columnas a algo, no sé qué. Ok. Después tenemos un entero total 1, total 2 y total 3. Qué bueno. Aquí tenemos asignación. Puntero 1 es igual a, es compound literal, int 2. So, es igual a, esta dice que es igual a un arreglo de dos miembros. De enteros. Es tu compound literal. Es igual a un arreglo de dos miembros de, que son enteros. Y al mismo tiempo, y no tiene nombre, y al mismo tiempo de la asignación de un puntero a un arreglo de dos enteros, vamos a asignarle sus dos enteros, todo al mismo tiempo. So, tenemos un puntero, vamos a asignarle este puntero, un compound literal de un arreglo de dos miembros, que son 10 y 20. Entonces es un entero a este arreglo, va a apuntarnos a el primer miembro, que es un entero, no es un puntero. Entonces si usamos matemática a él, va a agregar 4. Tenemos otro aquí, que es poco diferente, PT2. ¿Recuerdas PT2 aquí?
GT2 fue un puntero de dos dimensiones. Entonces aquí vamos a asignarle con tu variable compound literal esta es tu compound literal dos miembros por el primer dimensión y cuatro miembros por su segundo dimensión. So, es un puntero a un arreglo de enteros de dos dimensiones. Entonces, él va a apuntarnos a esta, a el primer miembro, pero el primer miembro va a ser el primer arreglo. Entonces, si tenemos matemática, él va a agregar a cada uno a puntero más uno, 8, no, 4, 16, para ir al segundo, ¿eh? Qué divertido. Ok, pero el punto interesante es aquí. Es un puntero que está asignando con una dimensión. Sin un nombre, nada, solamente con una dimensión. No tiene el nombre, el arreglo donde está este puntero. Pero es un puntero a él. Tengo no idea dónde está, cuál es su nombre, se relevante. Tengo un puntero a él. Qué divertido. Y tiene asignación de variables, de valores y todo. Pero no tiene nombre. Aquí, total igual sum, puntero 1 y 2. So, sum y es total. So, vamos a sum. Sum es un arreglo, un puntero a arreglo de enteros y 2. Y es un entero, total es 0 y menor que y es 0 va. Y hasta I menor que N, 2, solamente 0 y 1, I más más, total más igual a R, que es un puntero, PT1, PT1 es un puntero a este arreglo de dos miembros, so, y puntero AR0 es 10. So 0 más igual 10. Y después AR1, 20. So 10 más igual 20, 30. Return va a regresar 30. Aquí esta función tiene valor 30. Va a asignar su valor a total 1. Que aparece aquí, vamos a imprimirlo. Ok. So fue de referenciación normal. Total 2 igual sum 2D, PT2, 2. So PT2 es un arreglo de dos dimensiones, cada uno, no. Sí, dos dimensiones, primer miembro, son dos elementos, y cada uno tiene cuatro elementos. Y es un puntero a él.
PT2, vamos a enviarle a Zoom 2. So Zoom 2. So él va una fila a la vez hasta la fin de las filas. Son solo dos filas. 0 y 1. Y él va 0 hasta cuántas columnas, 4, pienso. Sí. 1, 2, 3, 4. Son 0 hasta 3. Va sumarlo. RC. So parece que va a sumar 1 más 2. 2 más 3, 6 más negativo 9 menos 5 más 4, 9 más 5, 15, 14 más 6, 20 más negativo 8, 12. 12. 12. Tal vez. Yo no sé. Necesitamos un calculador. Sí. O tal vez un programa. Después va a regresar. Él tiene valor que esperamos. Tal vez 12. No, aquí. Aquí. Y él va a asignarse a total 2. Después sum. Int de algún tamaño no solamente es un compound literal, pero es un compound literal dinámico. Okay. So tenemos un int de cualquier tamaño que vas a... Estás loco. Él va a dimensionarse en el proceso de usarse. Y vamos... Oh, y vamos a enviarle. Oh, int de cualquier tamaño que tiene miembros 4, 4, 4, 5, 5, 5. Y vamos a enviarle tal vez también. So, parece que vamos a enviar un puntero a un arreglo de 6 miembros. Asum con el número 6. Entonces va a venir aquí y tiene un puntero, qué bueno. Y él va 0 hasta 6, viene a agregarse, so, parece que 4, y después 8, y después 12, y después 17, y después 22, y después 27. Tal vez. Y él va a regresarle. Y aquí la valor de él va a asignarse a total 3. Disculpa, aquí. Y aquí vamos a imprimir. So, tuvimos cosas muy interesantes. Tiene arreglos,
con tamaños, que son dinámicos, arreglos con punteros, arreglos que no tienen nombres, pero tienen tamaños y miembros, y él no grita. Interesante. No solamente no grita, mira. Funciona. Funciona. So, el punto de este programa es que podemos dimensionar en esta manera, decirle la primera dimensión o la dimensión es un entero de dos dimensiones. So, es un puntero a un arreglo de enteros de dos miembros. Y tiene sus miembros. Y aquí, el compound literal es un arreglo de dos miembros que cada uno son, tiene cuatro miembros que son enteros y todo está en puntero y tiene asignación. Una, dos, cada uno tiene cuatro, es todo dinámico, sin nombres. Pero, ¿por qué no tenemos nombres? Debemos hacer una manera a capturarle en el tiempo de uso. Entonces, buena manera usarle como parámetro de una función. Y después guarda el resultado. Porque, ¿qué es la primera cosa que va a hacer la función? Él va a asignarle nombre. Él va a asignarle nombre. Local en la función, no es global. Sí. Pero tiene nombre. Por tiempo suficiente a calcular su valor y regresarle. Con punteros o con index de arreglo. Muy interesante. La habilidad de manipular los arreglos en maneras que son dinámicos con esta, te da la habilidad a decidir al tiempo de uso cuál es necesario. Es muy, muy, muy valioso, muy bueno. Y esto es nuevo. No es parte de Kernighan and Ritchie, y no es parte de Hansen. Tiene mucho valor. Preguntas. Se llaman compound literales. Ok, son no preguntas. ¿Entiendes todo o está totalmente perdido? Creo que la segunda opción. Sí. Sí. Pero tenemos el video para repetirlo. A repetirle y a escribirle, es la parte importante. No vas a aprender programación a ver películas. Necesario escribir código. Esto va a enseñarte bien. Tal vez una más. Tal vez una más.
strings. Y no es un cambio de tema. Que son strings en C. No existen string. No es un tipo de datos string. Son enteros, son dobles, son cars, pero no son strings. Strings son arreglos de caracteres que tienen por su último miembro un null. Nada más. Entonces, si tiene una palabra de 4 caracteres, debe declarar y dimensionar un arreglo de 5 caracteres para guardarle, porque vas a guardar los 4 caracteres en los primeros 4 lugares y en null y en último. So, todo el tiempo, si quieres declarar y usar un arreglo de caracteres, string, dimensionale a la dimensión de tu string más 1. Todo el tiempo. Porque si no terminas tu string con el null, son muchas funciones en C que ellos saben cómo manipular un arreglo de caracteres, strings. Pero si no encuentran un null a la fin, ellos van a continuar. Y algún día, yo no sé dónde, en memoria, ellos van a encontrar un null. Tal vez en 2 caracteres, tal vez en 20, tal vez en 2000. So, es muy importante cuando vamos a jugar con arreglos de caracteres. Todo el tiempo es nuestra responsabilidad asegurar que están terminados con un null. Otra vez, ¡buena suerte! Es un arreglo con tamaño desconocido, tal vez muy largo. So, ¿qué tenemos aquí? En este programa tenemos un include standard.io.h, tenemos un define con el preprocesador otra vez, de algo que se llama mensaje. Y mensaje es igual literalmente a adentro de comillas dobles, un grupo de caracteres. Tiene muchos caracteres. Yo no sé cuántos, muchos. 5, 6, 11, 12, 18, 19, muchos. 40 y algo, 50 caracteres. Cuando usamos el preprocesador a declarar en variable, no es necesario decirle cualquier tipo, es relevante, porque recuerda que el preprocesador no va a crear una variable que se llama mensaje. Él va a buscar en el programa, en el primer paso, por el lugar que tiene la palabra mensaje, y él va a reemplazarle literalmente con todo esto, incluye los comillas. Él va a reemplazarle con todo esto literalmente, comillas y todo. Entonces es porque él no dice que define cars array message, porque no es un variable. Él va a reemplazar cada lugar que tiene MSG en mayúsculas con
todo está el punto, comillas, todo. Y él va a reemplazar en el programa todos los lugares que tiene el LIM con 5, literalmente. Eso no es necesario decirle que es un entero. Y aquí va a reemplazarle línea tamaño con 81, que representa tamaño máximo más 1. So, es diferente cuando vamos a declarar un constante con el preprocesador que cuando declaramos constantes adentro del programa. Diferente, porque el mecanismo es totalmente diferente. Esta va a reemplazar todos los lugares que tiene esta cadena de caracteres con esta cadena de caracteres, o esta cadena de caracteres, o esta cadena de caracteres. Esta actualmente va a crear un lugar en memoria y él va a poner todas las cosas en este lugar en memoria. Diferentes mecanismos. Y en este programa vemos los dos mecanismos. El mecanismo de declaración de constantes usando el preprocesador. Y adentro de main tenemos car, nombre. So tenemos un car que se llama nombre, que actualmente es un arreglo de 81. So tenemos car, un arreglo de 81 caracteres que se llama nombre. Y aquí tenemos un arreglo que se llama talentos de 81 caracteres. 81 caracteres. Mm. Son dos arreglos de 81 caracteres que tienen nombre car y talento. So, tenemos en memoria dos lugares que tiene reservados 80 posiciones para guardar caracteres que vamos a usar. Y también tenemos un puntero a carácter que se llama M3, que es un puntero a carácter que se llama M3. Y mira, este carácter, el primer, regresamos, el primer carácter que se llama M1, que es un arreglo de 40 caracteres. Ok, so aquí tenemos const, otra manera a declarar constantes. Es un constante de caracteres, parecido de él tal vez. Este constante de un arreglo de 40 caracteres que se llama M1 tiene valor en memoria en algún lugar. Tiene contenidos que son, en este caso, sin los comillas. Sin los comillas. Limitarte a una sola línea. Vamos a asignar este grupo de caracteres, esta cadena,
a este arreglo M1 de 40 caracteres que es un constante. Entonces no podemos cambiarle, no podemos manipularle, solamente podemos leerle. Aquí, ¿y cuántos caracteres tiene esta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Eso tiene qué? ¿25? Eso es un arreglo que tiene el tamaño más largo que estamos usando. Porque tiene 25, 26 caracteres, más un null. Y la asignación con esta, él va a poner el null automáticamente para ti. Es parte de la asignación. Entonces, él va a asignar los 26 caracteres más un null a este arreglo de 40 caracteres. Entonces, tenemos espacio suficiente. ¿Ahí ya no incluyen las comillas? No, él no va a incluir los comillas. Los comillas aquí donde estamos declarando un arreglo de 40 caracteres, él dice que vamos a asignar un grupo de caracteres. Entonces no va a incluirle. Aquí va a incluirle porque actualmente va a sustituirle en un lugar. Vamos a ver, pero aquí no va a incluirle. Él va a iniciar con L hasta punto. 26 caracteres. Y al fin él va a agregar un null en esta asignación. Entonces va a usar 27 caracteres, tiene 40, tiene espacio suficiente y más. Aquí vamos a asignar a un arreglo que va a dimensionarse dinámicamente de caracteres que se llama M2, esta cadena. So, esta cadena, si no puedes pensar en nada, falsificarlo. Piratería. Con un punto. Entonces, yo no sé cuántos caracteres, hasta aquí son que 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. Eso parece que tiene 40 caracteres. Entonces va a dimensionarse a 41 caracteres. Va a asignar toda la cadena más null. Y aquí tenemos un puntero de carácter. Te faltó contar el punto, Richard, ¿no? Yo no sé. Serán 42 más el 1. Oh, ok. Tiene el tamaño de todos los caracteres más 1. Aquí tenemos un puntero a carácter que se llama M3. Vamos a asignar al puntero de carácter. Qué curioso. Vamos a asignar al puntero de carácter en cadena de caracteres. ¿Cómo es posible? El puntero es una dirección. ¿Cómo podemos asignar a un puntero de caracteres un grupo de caracteres? Porque el puntero de caracteres solo va a apuntar al primer carácter, ¿no? ¿Dónde? ¿No tiene nombre? ¿No tiene arreglo definida?
él no es un puntero a M2, él no es un puntero a M1, es un puntero a este grupo de carreteras. So, parece que tal vez va a ser necesario para él guardar esta en algún lugar de memoria, que es anormal. Es poco con nuestros, ¿cómo se llamaron? Literales, variables, o ¿cómo se llamaron en el otro programito? ¿Campo? Sí, por atrás. Por atrás. ¿Recuerdas cómo se llamaron? Verbos dinámicos. No dinámicos. Compound literals. So, tal vez es parecido de compound literals. Muy interesante. Porque en teoría, ¿cómo podemos asignar un grupo de caracteres a un puntero de caracteres? So, parece que se va a guardar los caracteres en algún lugar, en memoria, y va a asignar su lugar allá. Interesante, interesante, vamos a ver. Aquí tenemos una asignación, en declaración de un puntero a caracteres que es constante también, pero un puntero a un arreglo de lim caracteres 5. So aquí tenemos un puntero a un puntero de tipo car que no es, no podemos cambiar, a un arreglo o actualmente 5 arreglos, o el arreglo de 5 miembros, cada uno tiene arreglos de caracteres. Es un arreglo de caracteres que vamos a asignar al primer miembro. Es un arreglo de caracteres que vamos a asignar al segundo miembro, o al tercer miembro, al cuarto miembro. Pero es un puntero a carácter. Eso es muy parecido de él. Pero aquí tenemos dos dimensiones. Eso parece que él va a guardar los cadenas de caracteres en algún lugar en memoria, va a guardar el lugar en memoria donde va a guardar las cadenas, va a guardar su dirección en los, aquí, lim, y tenemos un puntero a el arreglo de direcciones o punteros a cadenas. Qué divertido. Pero es un puntero de carácter mitad. Es un puntero a carácter de 5, tal 5, sí, 5 miembros. Cada uno es una cadena de caracteres, un arreglo de caracteres. Es un arreglo de dos dimensiones. Qué divertido.
y finalmente tenemos un entero declarado. So, todo esto fue declaración. Todo esto es declaración. Algunos tienen asignación también, algunos no. Qué divertido. ¿Y cómo vamos a usar todo esto? Printf. Comillas dobles dicen literalmente los caracteres adentro. So, hola, soy Clyde, la computadora, punto. Y en el mismo línea va a continuar porque yo no veo línea nueva. En el mismo, en la misma línea va a continuar espacio. Tengo muchos talentos. Línea nueva. Nueva línea. Nueva línea. Después printf, que es como usar el piano para matar zancudos en este caso. Putes, pienso mejor. Pero cualquier, sirve. Printf es una función enorme. Printf otra vez. Déjeme decirle algunas de ellos. Línea nueva. Otra vez parece a mí un buen lugar a poner en putes y no matar zancudos con el piano. Ah, aquí tenemos un putes. ¿Qué era ellos? Ah, sí. Aquí es una lista parcial. No línea nueva. Put es va a agregar línea nueva por automático. Put es, put string. Put. No, put es. No, put. Put es. Entonces, for I igual 0, I menor que lim, que 5. Sí, 5. Y más, más. Put es mital i. Mital es una función. No, disculpa. Mital es mital i. Oh, ok. La primera regla 99.9% de las funciones en C que trabajan como con arreglos de caracteres. Todo quieren punteros. Putes, él le gusta punteros. Printf, si vas a imprimir una cadena de caracteres, envíale puntero. Las funciones de string en C les gustan punteros. Mital 0, mital 1, 2, 3 y 4 son ¿qué? Puntero a un arreglo de caracteres. Es un puntero a un arreglo miembro 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, hasta 5. Ok, pero él está dimensionada hasta 5, pero está usando solamente 0, 1, 2, 3, 4. Son 5, Richard, porque está separado por coma. En la ¡oh, línea. Es otra! Discúlpeme, es otra. Disculpado. Sí, ya lo vi. Pero es importante, es, no es problema a ponerle 1, 2, 3, 4, 5.
pocket, so tiene más razón. Y aquí vamos a enviar un puntero a Mittal, a su primer miembro, que es en dirección a 1, 0, 1, 2, 3 y 4, 5 cadenas. So, okay. So, son punteros que vamos a enviar a Putens. So, ¿dónde estamos? Estamos en el for. En el función. Ok, for. So, él va a imprimir audición, adición de números rápidamente, multiplicación exactamente, esconder datos, siguiendo instrucciones con precisión y compresión del lenguaje de señas. So, él va a listar sus talentos. Después, Putz M3. M3 es un puntero de caracteres en algún lugar en memoria donde está guardada con línea nueva suficiente acerca de mí. ¿Cuál es tu nombre? So, va a escribir esta. Aquí, ¿qué es nombre? Y vamos a ver algo muy, muy, muy interesante con qué es. Vamos a ver algo muy interesante con qué es. ¿Qué es parecido de cortar tus venos? Muy parecido. So, ¿qué es va a obtener algo del usuario para asignarle a nombre? Nombre es ocultar un arreglo de 80, 81. Sí, 81 caracteres. Es un arreglo de 81 caracteres. No es un puntero. Pero vamos a enviar a Putz nombre. ¿Cuál es nombre? Nombre es el nombre del arreglo de 81 caracteres. El nombre de un arreglo es un... ¡Juntas! ¡Puntero! Sí, qué bueno. Es un puntero. Es una función de cadenas de caracteres, debe enviar un puntero. El nombre de esta es un puntero. So, vamos a enviarle el puntero, él va a asignar algo. Va a esperar Putz por el ingreso del usuario y él va a asignarle a nombre. Después va a imprimir entonces por %S. Es el carácter de formato de printf para escribir arreglos de punteros o strings y debe enviarle un puntero y coma %S otro arreglo de string. El primer arreglo de strings va a reemplazarse con nombre, que es un arreglo de 81 caracteres que tiene el ingreso del usuario que obtuvimos con Putz. El segundo MSG es el constante que está asignada o no está asignada, que está el resultado del primer paso del preprocesador, donde él va a reemplazar MSG con comillas, debe tener muchos talentos, me dicen algunos punto comillas,
para incluir los comillas aquí. ¿A dónde? Aquí. Entonces es un arreglo de caracteres adentro de comillas. No tiene nombre, pero es un puntero. Y se asigna a por ciento S que va a formatearle y escribirse. Y después va a imprimir print S, printf, por ciento S, línea nueva, por ciento S, línea nueva, M1, M2. ¿Qué es M1, M2? M1 dice limitarte a solo una línea. Si no puedes pensar en nada, falsificarlo. Dos punteros. Son dos punteros. Entonces son argumentos válidos por un carácter de formato, ¿dónde fue? De por ciento S, ¿quieres? Punteros. Quietes, talentos. So, otra vez, vamos a cortar nuestros venos. Horrible, quietes. Va a guardar el ingreso del usuario en talentos. Talentos es el nombre de un arreglo de 81 caracteres. Entonces es un puntero. Y puedes, vamos a ver si tengo esta lista. Y puedes talentos para escribir tu lista, que debe ser solo una cadena de caracteres. Gracias por la información. Fin de programa. So, parece que cuando tenemos una cadena literal adentro de comillas, es un arreglo de caracteres y podemos asignarle a un puntero. O podemos enviarle a un carácter de formato de printf que quiere un puntero. Entonces, una asignación o una cadena de caracteres adentro de comillas en C es un puntero. Parece. Lo vamos a ver. Sí, no es muy feliz. Dice, la función getS es peligroso y no debe usarse. Pues para qué lo tiene. Es peligroso. Get S. Es deprecado, es peligroso, es muy mal. ¿Por qué? Porque no es manera de limitar al usuario al número de caracteres que va a ingresar. Pero él va a asignarse a un arreglo. Y el arreglo tiene un tamaño. Si el usuario entra 200 caracteres, pero tenemos un arreglo de 20, va a guardar los primeros 19 correctamente y todo más. Espero que no tenemos datos en los lugares, porque él va a destruirle. Él va a guardar el ingreso
del usuario en los lugares. Y si tuviste datos allá, o si el programa estaba usándole. Es triste. Es horrible. Tenemos pizza todo el muro. Huele mal. No usa GetS. Son otras funciones mejores. Vimos cómo usar ScanF. También podemos usar FGetS. Y con FGetS podemos decirle cuántos caracteres a leer. Son otras funciones. No usa GetS. Pero fue un warning. Fue un warning, no fue un error. Entonces, se dice, si quieres cortar tus venas, bueno, debe guardar el sangre, podemos venderle. Entonces, él está compilado. Y si el usuario no lo usa mal, el programa debe funcionar. So, hola, soy Clyde, la computadora. Tengo muchos talentos. Déjeme decirle algunas de ellos. ¿Cuáles eran ellos? Y dale la lista parcial. Y finalmente, suficiente acerca de mí. ¿Cuál es tu nombre? Richard. Dice, entonces Richard, debe tener muchos talentos. Me dicen algunos. Limitarte a una sola línea. Si no puedes pensar en nada, falsificarlo. Talento. Aquí dice que puedes ondular tu nariz. ¡Oh, es bueno! Puedo ondular. ¿Ondular? ¿En el programa? Mi en la wiki. Nariz. ¿Es como escribe nariz? Con Z. Fuck it, set it or forget it. So, puedo ondular mi nariz. Qué bueno. Vamos a ver si tengo esta lista. Puedo endular mi nariz. Gracias por la información. Ricardo. ¿Lo escribe mal mi nombre? Sí. Lo escribe mal mi nombre. Pero puede endular mi nariz. Por favor, Richard. ¿Qué? ¿Vas a ver? Sí, es verdad. Mira. ¿Puedes endular tu nariz y hablar al mismo tiempo? Y mírame. Yo quiero ver. ¡No! Cuando fue pequeña fue posible para mí ondular mis orejas, pero ahora no puede más. Volabas con ellas. Pero fue posible ondularme, pero no olvidé cómo. Entonces, strings son arreglos de caracteres especiales. Un string declarado es un arreglo. Podemos asignarle a un puntero y él va a recordar la dirección donde está guardado. So, no es necesario poner el nombre. Funciones de strings usan punteros. El nombre de un arreglo es un puntero. O envía todo el string como el printf que vimos donde está. ¿Dónde estamos? Printf, donde enviamos un string. Aquí enviamos un string literal con comillas y todo. Es un puntero, no problema. Y puede resolverle donde está. Entonces, strings son arreglos especiales en C.
todos los strings deben terminarse con un nulo. Null. Muchos de las funciones van a poner el nulo para ti. Muchos. Entonces la implicación es que algunos no. Entonces, ¿cómo vas a saber si él va a poner un nulo para ti? ¿Cómo quieres? Man, get es. Te dice el include. Get es reads the line from standard in into the buffer point to 2 by s until either a terminating new line or in the file, which it replaces with a null byte. So él te dice. So él te dice si get es va a leer hasta el EOF, que es control D, si estamos redireccionando de un archivo o de línea nueva, si estamos usando stdin, standard in, y él va a cambiar el EOF o el línea nueva por un null a guardarse. Él te dice, pero debe, antes de usar una función de string en C, leer sus especificaciones para ver si es necesario para ti a poner el null o para él a poner el null. Porque son algunas funciones que no van a terminar con null. Es tu responsabilidad. Y la sola manera de ver, man, la función. Muchas cosas ahora. Muchas cosas ahora. ¿Preguntas? Oye, Richard, pero quedamos que el mensaje no era un puntero, sino que era una sustitución de preprocesador. Él fue en sustitución del preprocesador, literalmente, con comillas. ¿Pero eso también se considera un puntero? En sí, sí. Ok. En sí, sí. Mira. Aquí. Mira, 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 mira. ¿Qué es esta? M3. M3 es un puntero a carácter. Sí. ¿Y qué asignamos a este puntero a carácter? Una cadena de caracteres. ¿No sirve? Es un puntero. Sí. Pero es un puntero. Sí. Eso puede. Es una cosa especial de cadenas y puede asignar un puntero a una cadena sin saber cuál es su nombre. No es necesario. La cadena sin nombre en algún lugar en memoria. Oh, sabemos el lugar en memoria donde está la cadena sin nombre. Es típica, es normal. No problema. ¿Otra pregunta? Diversiones con cadenas. Vamos a ver. Pero no usa get es. Y cuando no vas a sustituir un valor adentro de una string para imprimirse, usa put es. Mucho más pequeña la función, más eficiente, menos memoria, más rápido. Entonces, ¿no preguntas? Es todo lo que tengo ahora. Vamos a regresar la semana próxima a torturarte más, a aprender más. Gracias.